Pues vamos a empezar con el pilar fundamental con el que hay que empezar el inglés, el verbo to be. Lo primero que nos encontramos es que el verbo to be, si lo queremos traducir al español, puede ser o estar. ¿Cómo que ser o estar? ¿Es que son dos verbos? No. El verbo to be es el verbo to be, es solamente un verbo. Solo que en español tenemos dos verbos para hacer lo mismo, el ser y el estar. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con problemillas como... ¿Es lo mismo en inglés ser aburrido que estar aburrido? Pues evidentemente no. De alguna manera lo van a tener que diferenciar. Pero no va a ser con el verbo to be, lamentablemente. Así que más adelante veremos cómo hacen ese cambio. Ahora de momento nos vamos a centrar solamente en el verbo to be. Aquí lo tenemos. Lo primero lo vamos a pronunciar. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Bueno, eso está muy bien, pero... Aquí tenemos las traducciones. Un momento. En español no hace falta poner los pronombres, ¿verdad? Porque si yo digo eres, ya sé que eres tú. Si digo estamos, ya sé que somos nosotros. Entonces, ¿en inglés es obligatorio poner el pronombre? Pues veremos que en alguna ocasión no, pero es altamente recomendable ponerlo. De momento vamos a quedar con lo vamos a poner siempre. ¿Vale? ¿Y por qué? Bueno, pues porque vamos a tener verbos como el are que comparten con diferentes personas. Por lo tanto, si dijéramos en inglés are o is, no sé si me refiero a he is, she is, it is, o si me refiero a we are, you are o they are. Así que... De momento, obligatorio poner siempre el pronombre para que no haya confusiones. Más cosas. En cuanto a la pronunciación, vamos a hacer un pequeño énfasis en alguna cosilla. La primera. Estoy pronunciando a, no ar. A. Estoy pronunciando she, no si. She. Y vamos a pronunciar they, no they, they. Habrá que poner la lengua entre los dientes para pronunciar esto. They. Pero en cuanto a pronunciación, ya iremos viendo poco a poco más cositas. Vale, hay una cosa que tienen los ingleses que les encanta, que es el tema de las contracciones. ¿Para qué voy a decirlo todo por separado pudiendo poner una contracción? Y el verbo to be no va a ser una excepción. Así que nos vamos a las contracciones del verbo to be. Este es el verbo en sí, completamente separado. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre ahora. Lo primero decir que esta comita no es ni una tilde ni una coma, es un apóstrofe. Y es la marca de que hay algo contraído. En inglés lo vamos a ver a todas horas. Vamos a pronunciarlos con las contracciones. Am, your, his, she's, it's, we're, your, their. Sí, alguna pronunciación ha cambiado del you are al your. El you aquí se nos convierte en una pronunciación de your. O por ejemplo, they are the. They are the. ¿Dónde está la Y? Ya no se pronuncia. Otra de las cosas típicas que tendremos que aprender en inglés es que vamos a aprender dos idiomas, el escrito y el hablado. Y hay muchos cambios que tendremos que aprenderlos. No intentéis buscarle una lógica porque a veces simplemente no la tiene. Vamos a continuar. Ejemplos. You're happy. She's Spanish. They're English.
Continuaremos con las negativas. Vale, lo primero de todo es deciros que cuando vayamos a hacer una frase negativa en inglés como norma, lo que vamos a hacer es añadir la partícula not. Ya veremos cómo la ponemos, dónde la ponemos, pero en un principio se añade la partícula not. ¿Cómo la vamos a añadir aquí? Pues en un principio, directamente detrás del verbo to be. Así que vamos a poner I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Evidentemente esto no les hace mucha gracia, así que vamos a contraerlo. ¿Y cómo son las contracciones en negativa? Las que tenemos aquí. El not, salvo en el I am, que la manera de contraerlo sería am not, lo que hacemos es juntarlo al verbo to be. Y entonces se nos queda con ese apóstrofe que nos está marcando la contracción y se nos forma una nueva palabra compuesta de dos, del are y del not, o del is y del not. Y vamos a tener am not, you aren't. He isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Sí, intentando pronunciar aren't ni nada por el estilo, porque lo único que se hace es que la A se alarga mucho y la R nos la comemos por el camino. You aren't. En el isn't hay una especie de sonido E entre la S y la N, pero tiene que ser muy sutil. Isn't. Aren't. Isn't. Oye, ¿y podemos hacer las contracciones que teníamos antes? ¿Y ponerle un not? Pues también sería posible. Así que vamos a ver unas cuantas negativas en estos ejemplos. Podemos tener la frase completa sin contraer, you are not happy, lo cual ya os digo, es súper raro en inglés. Podemos tener las contracciones típicas añadiendo el not al verbo to be, they aren't Spanish. O podemos poner la contracción del verbo to be y a continuación el not, he's not English. Ya veremos cuáles son las más típicas entre las unas y las otras, porque aunque todo es correcto gramaticalmente, a la hora de utilizarlo hay como ciertas normas no escritas. Pero un momento, tenemos las afirmativas, tenemos las negativas, ¿qué es lo que nos faltan? Las preguntas. Las interrogativas, que en inglés, ya os voy avisando, que igual nos llevan un poquito por la calle de la amargura, porque hay algo imprescindible que es el cambio de orden de la frase. ¿Vale? En español tenemos un símbolo de interrogación delante. Así que yo pongo el símbolo de interrogación delante y ya sé que empieza una pregunta. Pero en inglés no tienen símbolos de interrogación. Así que lo que vamos a hacer es hacer un cambio de orden. Y en cuanto yo empiece una frase, que el orden ya no sea el de siempre, sé que empieza una pregunta. Vamos a ver ejemplos. Tenemos nuestro queridísimo verbo to be. ¿Qué hacemos? Pues simplemente lo ponemos por delante. Ya veremos que este cambio de orden no siempre va a ser así, pero en el verbo to be, que también veremos que va a su bola siempre, se hace así. Vamos a poner el verbo to be por delante de la persona. Y con eso ya lo tendríamos solucionado. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Veamos algunos. Are you happy? Is it beautiful? Are they Spanish? Y con esto podemos dar por terminado el verbo to be. Tampoco ha sido tan difícil, ¿verdad? Ya iremos complicando las cosas, no os preocupéis. Hasta el siguiente.